aquí en el estadio junto con el Bolito, uno de los fundadores de las Macamanco. Mira, los fanáticos del bebé escuchan muchísimo esa palabra en las canciones, pero no sabemos qué cosa es. ¿Qué es la Macamanco? Macamanco es una hermandad que yo y Richard creamos en Cuba en el 2016. Una hermandad, tú sabes, es algo, es como algo familiar, no es algo como la gente piensa, tú sabes, no es algo de ganga, no es algo de banda, es algo como, mira, yo y Richard creamos la Macamanco, nosotros estábamos privados de libertad, estábamos presos, estábamos en Toledo, y un día estábamos conversando y dijimos, vamos a hacer una hermandad y decidimos ponerle la Macamanco. Hasta ahora se han reunido, somos 20 hermanos, la mayoría son de Marianao, algunos de La Habana, son un poco de La Habana, yo soy de La Habana. Y nada, Macamanco no es nada de anga ni nada, eso es una familia. ¿Qué tiene que tener un hombre para pertenecer a los Macamangos? Las condiciones para ser Macamango tienen que ser buen hermano, buen hombre, buen amigo, tienen que ser buen hijo, buen padre, los que son padres, y tienen que, con las mujeres, tienen que ser Macamango. Y si hablamos de aquí del estadio, ¿crees que esto se llena o no crees que el bebé lo logre llenar? Ya esto está lleno. Ya está lleno, ya están manifestando. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita del bebé? Mi nombre. ¿Por qué? Porque yo me represento en esa canción. ¿Qué tiene que tener una mujer para estar con un Macamango? Tiene que tener las mismas cualidades prácticamente. No tienen que tener las cualidades de los hombres porque no son los mismos conceptos, pero bueno. Todavía nosotros no hemos hecho ninguna mujer Macamango porque todavía no hemos visto ninguna que reúna todas las condiciones, pero sí. Tenemos un futuro hacer mujeres Macamango, sí. Te vemos en las redes sociales subiendo muchas fotos de los outfits y tal. ¿Cuánto gasta el Bolito en outfits? Normalmente un aproximado como de 10.000 mensual. ¿Y eso también tiene que ser una condición para hacer Macamango? No, porque todo el mundo no tiene las mismas condiciones, todo el mundo no tiene las mismas posibilidades, ¿sabes? Pero la ropa, el valor de la ropa, yo digo que no importa el valor, sino el outfit está en uno, tú sabes. El calor está en la persona, no está en la ropa. Pero yo soy de las personas que yo digo que cualquier cosa te quede bien. Lo mismo que Sara, que Sacha, que Louis Vuitton, eso no tiene que ser nada. A mí porque me gusta realmente, me gusta, pero hay personas y hermanos que no tienen la misma posibilidad y se ven igual que yo, estoy igual. Eso no es un problema, lo caro ni lo barato de la ropa. Gracias por tu tiempo y para terminar un saludo para la familia cubana. Familia, sigan así como están, que van bien. Yo veo, tú sabes, los veo en las redes sociales como para mí son mis favoritos y mi familia, la familia cubana. Saludos. Gracias.